Conoce a la madre del Caballero de Pegasos. Hola caballeros y amazonas. Bienvenidos al canal Caballero de Pegaso. Hoy les traigo la historia de Pártita de Búho, la madre del tema de Pegaso en Caballeros del Zodiaco de los Cambes. ¿Te gustó el tema? Así que dale al me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y vamos a este super video. La madre de Tenma, también identificada como Pártita de Búho o simplemente Búho, es una entidad misteriosa vinculada a Atena. Se desconoce su clase, aunque se sabe que no está clasificada como una de los caballeros, amazonas o santies de Atena. Ella renace como humana en el siglo XVIII, siendo la madre de Tenma de Pegasos. Luego de su muerte en ese momento, fue seleccionada por Alón como una de sus guardianas de las estrellas, estando a cargo de custodiar el templo de Urano, y ella acepta este cargo con intenciones particulares. Su primera aparición fue en el capítulo 162 del manga de Lost Canvas. Y Pártita cumple años el 26 de enero y por eso tiene el signo de Acuario. Mide 1,72 m y pesa 52 kilos, su tipo de sangre es A. En su vida como humana, Pártita fue una joven sirvienta de la familia de Pandora, esposa del espectro Ioma de Mefistófeles y madre de Tenma de Pegaso. En un momento, Ioma la abandonó, dejándola sola con la tarea de criar a Tenma. Un recuerdo de ese niño pequeño agarrando su mano está enterrado en lo profundo del corazón de Tenma. Pártita finalmente fue asesinada por los soldados esqueléticos enviados por Pandora, y en ese momento su encarnación humana tenía solo 22 años. Más tarde, en la batalla contra Hades en los malos tiempos, Ioma revela que fue revivida por el dios del inframundo. Entonces Pártita hiere gravemente a Pandora en venganza por haber sido asesinada. El búho se revela a Tenma con una armadura similar con un Sapuris, como el espectro guardián del templo de Urano. Sin embargo, la Sapuris de búho no tiene una clasificación, la prenda en sí es la personificación de la compañera de Atena, la búho de la sabiduría. No forma parte oficialmente de ningún conjunto de vestuario, por lo que no puede clasificarse ni como Sapuris ni como armadura. Tenma se niega con todas sus fuerzas a luchar contra su madre. No mostró ninguna reacción a los ataques iniciales provenientes de ella. Sin embargo, Pártita revela el deseo de crear una nueva humanidad con Ioma, usando el alma de Tenma, quien incluso después de eso todavía se niega a luchar. Pártita no se conmueve con las lágrimas de su hijo y, a punto de matarlo, es sorprendida por una descarga eléctrica. Pandora había salvado involuntariamente la vida de Tenma, e incluso herida, se enfrenta a Pártita pero termina derrotada rápidamente, quedando en un estado aún más crítico y es Tenma quien esta vez la salva de la muerte. El Pegasus libera las alas de su armadura para ganar mayor agilidad, pero Pártita no se impresiona con esto y vuelve a atacar, esta vez dando un fuerte golpe en el pecho de Tenma. El dolor de ser atacado por su propia madre hizo que la energía cosmo de Tenma alcanzara el séptimo sentido. Y luego asombrada, Pártita es testigo de cómo la armadura de Pegaso de su hijo adquiere un tono dorado debido a la sangre donada por el caballero Asmita de Virgo que se activó en ella. A pesar de esto, Pártita sigue despreciando la habilidad de Tenma, que jura que ganará. Los dos chocan, esta vez resultando en daños a Pártita, que tiene su Sapuris parcialmente destruido. Mientras tanto, Pandora observa a los dos pelear, sintiendo el calor del cosmos de Tenma. Es en este momento cuando surge la duda sobre la verdadera identidad de Pártita, ya que no hay ningún espectro caballero de Búho. Ajena a los pensamientos de Pandora, la lucha entre madre e hijo llega a su clímax, con Pártita destrozando la armadura de Pegasos revitalizada. Tenma paralizado queda a merced de Pártita, quien comienza a extraerle el alma, sacándola de su cuerpo. El alma de Tenma toma la forma de un Pegaso, sin embargo, el alma no se queda con la Pártita por mucho tiempo, regresando al cuerpo del caballero. Su energía cosmo vuelve a crecer, estimulando los restos de la armadura de Pegasos para reconstruirse en una nueva forma. Una nueva armadura cubre a Tenma, siendo señalada por Pártita como un traje divino, algo cercano al que usaban los 12 dioses del Olimpo. Pártita luego se revela satisfecha por el nuevo poder desarrollado por su hijo Tenma, prometiendo matarlo además de tomar su alma. Con el corazón hundido, Tenma hace lo que hace falta. Los meteoros Pegasos son indefendibles y Pártita termina herida de muerte, reviviendo el momento de su muerte, cuando Ioma se llevó a Tenma. El caballero de Pegaso ve a la intimidad de su madre, imaginando un escenario en el que Pártita es el emisario de Atena antes de que ambos se reencarnen como humanos. La búho,
sabiendo del plan de la diosa de reencarnarse como humana con el Pegasus, jura que él también hará lo mismo y cuidará el alma del caballero en las próximas encarnaciones. Finalmente se revela la verdad. Pártita se disfrazó como uno de los espectros de Hades para estimular el potencial de Tenma y otorgarle la armadura divina de Pegaso, cumpliendo la promesa que hizo como emisaria de Atena mucho antes de encarnar en la Tierra. Y como curiosidad, hablemos un poco de la Bu. El símbolo de la diosa griega de la sabiduría Atena es un búho del género Ateni, también considerado el símbolo de la filosofía. El término búho es la denominación común de las aves estrigiformes de la familia Titonidae y Estrigidae. En el Amazonas algunas especies también son llamadas murucututu. Estas aves tienen hábitos nocturnos y vuelos silenciosos debido a la estructura de sus plumas, alimentándose de pequeños mamíferos y principalmente de roedores y murciélagos, insectos e incluso arañas. Se tragan la comida entera y luego vomitan gránulos con cabello y fragmentos de huesos. Los búhos bebés también pueden ser presa de otros depredadores, como el halcón. Y los búhos pueden girar la cabeza y el cuello hasta 270 grados en cualquier dirección. Y a pesar del tamaño de sus ojos, no pueden mover los globos oculares. Bueno chicos, este fue el video especial sobre Pártita de Búho, la madre de Tenma de Pegasos. Espero que lo hayas disfrutado. Gracias por ver este video hasta el final y hasta la próxima. ¿Alguna vez has sentido el poder del cosmos?